¿Cómo estuvo la comida? Rica. Excelente. ¿Cómo estuvo la comida? Rica. Sabrosa. ¿Cómo estuvo la cena? Bien rica. ¿Sí? ¿Lo disfrutaron? Bien, gracias. Qué bueno, me alegra. Sí, ¿verdad? Y a ella le dieron dos platos porque está comiendo por dos ahora, ¿verdad? ¿Y este es el papá? Ah, ¿cómo se llama? José Miguel. José Miguel. Ah, están anticipando, ¿verdad? Ah, ¿y usted, Carlita, qué dice? Todo bien. Todo bien, ¿verdad? Ah, qué bueno. ¿Y usted? Bien. Ah, una chela le faltaba. Eso, sí. Ay, hombre. Y esta preciosidad. Esta preciosa, hola, tan linda. Hola, mira, hola la cámara. Mira, los ojitos le quedaron claros, ¿verdad? Sí. ¿Qué color te quedaron, mi amor? A ver los ojitos. ¿Y a qué color le quedaron los ojitos? A ver los ojitos. Ay, qué lindos. Qué lindos tus ojos. ¿Qué te pasa? ¿Y qué te pasa? ¿Y qué te pasa? Te dan cosquillas. Te dan cosquillas. Ay, qué chula. Qué chula esta niña. ¿Todo bien aquí? ¿Otra bebidita? ¿Otra soda? ¿Sí? Vaya. ¿Se también? Ah, aquí está el caramelo. Llegamos al caramelo aquí. Bien escondido lo tenía. ¿No había querido traer? No, ¿verdad? Ah, ¿qué dice? ¿Ya le hablé? Yo lo vine a conocer. Porque vos no me lo introduciste. Mire, ay, ya ni hablar puedo. Ahí sí. Presento a mi novia. A tu dulce de leche. Ah, así le dice, mire. Pero que bien alto. Sí, ¿cuánto mide? Como 86. Ah, pues casi igual. Casi, casi. Aquel 1.90 creo. No sé. 6 pies 2 pulgadas. No sé si es 1.86. No sé, hay que hacerla. ¿Qué importa? Total que ella a la cintura le llega. Tiene que ponerse. Es que ponerte. Grande para que nos alcance el complejo de resto. Ajá. ¿Verdad? Cuando bueno, ¿y de qué estamos hablando aquí? ¿Futuro? Para que eso, porque por eso les elegimos altos. Pero nos gustan los altitos, ¿va? Sí, estamos en la misma página. Para que nos agarren los limones del palo. O que alcance los platos que no alcanzamos de arriba, ¿verdad? Y estos son los padres orgullosos de su hijo. Mire, mire que se parece a él, ¿verdad? Mire, sí. No se puede negar. Aquí, seña. A ver, sonría. Mire, y usted, mire, es que se parecen los dos. No hay duda. Yo creo que te adoptaron. Bueno, no me han parecido a nadie. No, sí te parece. Yo te he parecido a tu papá. Yo no sé. Todos los ojitos sí se me van y la boca, mire. Dice la gente que me parezco más a mi mamá. ¿Ah, sí? Que cuando era de joven tiene la misma cara que tengo ahorita. ¿Sabe que yo me parecía a mi papá cuando estaba pequeña? Y hoy que ya estoy más mayor, me parezco más a mi mamá. Mi mamá ahorita está cansada, está durmiendo porque 4 horas dormimos anoche. Así es que la dejé que descanse, ¿verdad? Sí. Así es. Sí. Pues agradecido con Dios, agradecido con familia España de estar aquí. Ah, aquí van a ver el video ellos. Sí. Ajá. Vaya, y nos vemos. Un día vamos a llegar a San Lorenzo. No, ahora fuimos, pero de carrera. A mí me encanta ese pueblo, me encanta. Ya. Sí, yo... esperamos cuando quieras. Ah, vaya, muchas gracias. Bueno, voy a pasar por aquí porque estas chicas nos han ayudado bastante ahora, ¿verdad? Ella nos guió para la catedral y nos llevó con bien, bien. Y ella también. Y usted nos ayudó mucho. Sí, gracias. Ha ayudado mucho. Y vienen de lejos, ¿verdad? Pero yo tal vez la lleva a tío Flavio para que no vayan en bus. Que ya en la noche ya no hay bus.
Ah, ¿se va a quedar? No, ellos lo van a entrar en la casa. Ah, él la va a llevar. Ah, vaya. Y aquí está el pastel, mire, qué bonito está. Qué bonito. A ver si quién se come la muñeca. Yo no he sacado mi regalito. Ah, no sé si lo pasaron, miren. Vamos a entrevistar a algunos otros. Esta es la abuela. Yo creo que ella relajó un poco. ¿Ya cenaron? ¿Cómo estuvo la comida? Ah, estaba buena. Mire qué bonita la luz aquí. Se ven bien bonitos. ¿Y usted también? ¿Ya cenó? ¿Hamburgues? No, me diga qué pizza ha comido. No, pero después de la comida. Ah, vaya. Está bueno, está bueno. ¿Y su mamá? ¿Cómo está? ¿Ya se siente un poquito mejor? ¿Comió poquito para que no le afecte el estómago? Sí. Vaya. Mucho gusto. Igualmente. Ahí me saluda María Luz, porque no sé si la voy a ver. Ya el jueves nos vamos. Sí. ¿Para Canadá? Está lejos. Por eso estaba preguntando, porque... Sí, no, como todo el mundo piensa que de Estados Unidos venimos, ¿verdad? Piensa que solo Estados Unidos existe. No saben que Canadá es más bonito. Más bonito. Bueno, digo yo. Usted también. Cuídese. Porque hay papás que... Ajá, porque papás quieren una educación. ¿Todo bien comido ya? Estuvo bonita, rica la comida, ¿verdad? Y bien preparada. Sabrosa. Ajá, ¿comiste? Sí. ¿Pero no comiste pizza? ¿De qué era? Ajá, pero no comiste pizza, ¿verdad? ¿Comiste carne? A dieta. A dieta. Seafood diet. Everything you see, you eat. Yeah, okay. I see that. You're eating rice, though. Belleza salvadoreña. No, de veras. No estoy bromeando. Mire esa sonrisa que tiene. Gracias. ¿Te gustó la comida? Sí, está muy rico. Y aparte un plato, dije que era para mi mamá, pero para mi mamá. Y aquí tenemos al chef. ¿Sí? ¿Quiere usted más? ¿Y cómo lo va a guardar? ¿Si es a charolete? Sí, pero como él lo va a sacar. Ah, vaya. Vamos a entrevistar al chef. El chef se llama Chef Andrew. Andre. From El Salvador. ¿Verdad? ¿Y cocinó ahora? ¿Cómo se llama el plato que cocinó? Lomo relleno. Lomo relleno, estuvo delicioso. Mire, entre nos, le quería preguntar una cosa. ¿Verdad que lleva hígado de gallina o de pollo? Nada de hígado. Yo le sentí sabor a hígado, pero poquito. Yo dije, quizás lo que lleva adentro lleva un poco de hígado. ¿No? Ah, pero casi le cacho la receta, creo yo. Ya, la salsa estaba sabrosa. La salsa. Bien rica. Bueno, lo dejo en paz porque está ocupadísimo. No se deja casi. Mírelo, pues. Mírelo. Bueno, ¿y usted quién es, señor? ¿Y usted quién es? Su tía. Ah, mi tía favorita. Sí. Ah, su tía. Pero ya han dado de malas pulgas usted, ¿verdad, tía? Sí, ajá. Es que le sacaron carrera. Le sacaron carrera. Y mire qué bonita anda ahora. Sí. Siempre va. Siempre. Bueno.
Pero relájese ya, no se atolondre. Cerremos esta puerta porque el aire está saliendo. El aire es fresquito, se sale. Y yo no sé por qué hay música. Pregúntale a la Débora, ¿por qué hay música ahí? ¿Por qué hay música en tu cuarto? ¿Por qué hay música ahí? ¿Hay música ahí? No, de veras. Ah, no, es la tablet. La he dejado ahí encendida. ¿No usa la de cine acostada? Yo cerré la puerta. No, no la voy a dejar abierta. Déjala abierta. Sí, ahí está. Padre del chef, señor Roberto. Dígame. Vecino, subo en la cena de a mucha soy. Honra. Así, ¿verdad? Sí. Sabrosa la cena. Sabrosa. Su hijo sabe cocinar. Oh, sí. No me da la receta, Vince. No, pero se la vamos a conseguir. Ah, pero es que es especial, de seguro. ¿Y el tío qué dice? Pues, yo lo que digo, lo mismo. ¿El que qué? El que come rico porque más vivo está. ¿Viste qué dice don Mauricio? Bueno, estamos hablando acá de que gente tan inteligente y no tan joven se muere de hambre. Porque él se inventa de cualquier cosa, algo para vivir. Y dice para comer. O comer. Agarra perros, lo mata en su casa. No, eso no lo puedo poner en mi video. Bueno, él está diciendo... Crueldad a los animales, no. Y no. Él dice que es carne con su. No, ya me voy. No, no, bye bye. C'est moi. Aquí viene otra vez esta princesa chula. Y se acabó. Patricia, de ahí para abajo.